Muy buenas tardes, mis cositas. Son las 1:20 de hoy jueves. Jueves 13 de diciembre. Hoy es Santa Lucía, que acorta las noches y alarga los días. Y bueno, pues hoy es un jueves totalmente distinto a otro jueves. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy no he ido a trabajar. Tenía que haber ido, pero no he ido. No he ido, pero por fuerza mayor. He tenido aquí a mis nietos, lo tengo desde el martes por la noche. Ayer estuvieron todo el día, el padre se operó de una hernia y entonces, pues claro, pues se quedó, bueno, lo quedaron ingresado anoche y hace un ratito que se acaba de ir. Entonces, pues con los niños me es imposible grabar porque forma mucho jaleo y claro, pues no me dejan y en fin, que hoy jueves no habéis tenido, pues como habéis visto, hoy no habéis tenido vídeo, hoy jueves, no he podido subir el blog más de hoy, por motivo pues ajena a mi voluntad, ¿no? Por los niños. Así que ahora mismo, que ya se acaba de ir, digo, bueno, pues antes de que se vaya el sol, por cierto, hoy está el día súper malo, hoy está un día de invierno total y absoluto. Hace un viento horroroso, esta mañana a las 8 cuando me he levantado, para que la niña fuera al colegio, hacía un aire que yo pensaba que se volaba todo lo que tenía en el patio. Muchísimo aire. Luego se calmó un poco, pero ahora ha vuelto otra vez al aire. Hace muchísimo aire. Bueno, sin más preámbulo, voy a enseñar unas compritas que hice no ayer, sino el martes. El martes fui a la tienda árabe que hay aquí y, bueno, compré varias cosas. Compré un chándal. Pero el chándal mi hijo se lo ha puesto ya, bastante modernito, y me costó el chándal 14 euros y pico, total 15 euros. Un mono de aquí, de estos anchitos de aquí arriba y estrechitos de abajo, o sea, de los que se llevan ahora. 14 euros y pico. No es barato, pero vamos, tampoco es caro. Luego también le compré a mi hija este neceser, porque ella me ha dicho que quería, que para los reyes, sí, que le comprara un neceser de estos grandes, así, fuertecitos, pues cuando ella se va al pueblo del marido y eso, pues se lleva sus cosas. Entonces, pues mira, compré este. Está bien, esto de que es durito. Bueno, aquí una bolsa, tiene aquí una banda para colgársela. Esto no sé lo que es. Ah, aquí viene tiene un candado, pues si lo me lleva en la maleta, bueno, pues tiene el candado para ponerle una contraseña. ¿Eh? Y un espejito. Y esto, bueno, pues está, es como una maleta pequeñita, tiene aquí esto un bolsillito para meter aquí cositas. Y aquí tiene esto, ¿veis? Esto aquí, pues para sujetar las cosas. Y luego tiene aquí otro bolsillito. Me lo he comprado negro, aunque lo había dos colores, pero yo creo que el negro es más sufrido, ¿eh? Porque luego tiene también aquí esta banda para meterlo así en la maleta y la puede llevar mucho. Y tiene aquí, bueno, pues también otro bolsillito, pues será para meter alguna cosa. Bueno, pues esto me ha costado, creo que fueron 12 euros y pico, no me acuerdo el pico, pero fueron 12 euros. Luego, ¿qué más cosas compré? Compré muchas tontadillas. Compré este peine, porque no tenía un peine, pero yo no sé si es que mi nieta se la ha llevado, ¿o qué? Pero para, aunque yo no me peino con este peine, yo me peino con un peine de púa, pero me gusta tener uno para, antes de lavarme el pelo, desenredarme un poquito. Y tenía uno, pero no, uno no, tenía dos, uno más chico y uno más grande, uno cuando voy de viaje, y para cuando voy cepillito, que se los compré del Mercadona, por cierto, bastante caros los del Mercadona, y tampoco es que sea del otro mundo, y este me ha costado a 1,80 y trae un espejo, me ha costado bastante, mira, con un espejito pequeñito y el cepillo este
este cepillo, bueno, pues para peinarse está bien, para enredarse, porque el que yo tenía, que son mejores, porque son del Mercadona, es que no sé dónde está. Lo tengo que tener por ahí trafucado. Como vienen mis nietos, empiezan a peinarme, porque ellos me peinan a mí, me cogen un secador de juguete y el peine empiezan a peinarme. Y seguramente lo tendré, seguramente los niños lo han metido en las cajas donde ellos guardan sus juguetes. Y el espejito este es pequeñito, pues para llevarlo en el neceser. Pues ya se ha roto una púa. Vaya, vaya porquería. Bueno, pues más cosas, a ver. Compré goma de estas pequeñitas porque la voy a necesitar para el sábado, que voy a ir a... Tengo que ir a actuar al teatro. Me he comprado estas pequeñitas porque una goma grande a mí no me viene, no me va a coger el pelo. Entonces he cogido estas pequeñitas y aquí la tengo para cuando yo le hago cosas a mi nieta. Luego también he comprado este mantel. Pues yo tengo uno puesto, pero he comprado otro porque no lo he visto caro y lo he visto bastante grande. No sé si será igual que el que tengo puesto o no, pero es diferente. Ahora lo voy a probar, a ver qué tal está. Mira, es igual que el que tenía, ¿lo veis? Pero bueno, es diferente. Y lo he comprado, digo, bueno, pues ya lo compro, pues si se me ensucia el que tengo puesto, que nuevamente con los niños se me suele ensuciar, digo, pues tengo este de repuesto. Bueno, pues el mantelito este ha costado, a ver, 4,90 ha costado, 4,90. Pero creo que el que tengo puesto creo que me costó un poquitín más caro, ¿eh? Me costó un poquitín más caro. Creo que fueron 6 euros. Por eso he comprado este. Y es de la misma medida. Pensaba que era un poquitín más grande, pero no. Es de la misma medida. Pero bueno, ya lo tengo para... Pues si se me ensucia ese, pues pongo este. Luego también compré este papel para... Bueno, pues para de regalo. Para liarlo... Las cositas de los niños, no, pero yo tengo otro. Vamos a ver. Luego, también compré estas pegatinas. Son súper bonitas. Y no lo voy a poner, este año no lo voy a poner. Porque este año... ya tengo decorado. Y no lo voy a poner. Si acaso, pondré a lo mejor algún adorno. Se acaba de acabar el tiempo que tiene estipulado la estaba diciendo que si acaso quizá le ponga un adornito a la sala, como va en azul, pues en alguna de las portavelas o en algún sitio para que, bueno, resalte un poquito. Por lo demás, bueno, por lo demás lo voy a dejar para... Bueno, si tengo que hacer alguna manualidad. Ah, y luego también el arco. Al arco este... que me ha costado a 2,50, bueno, pues para hacer manualidades y para las uñas. Las uñas la tengo súper mal, me la tengo que hacer, me la voy a hacer esta tarde. La tengo, mirad, no sé si se enfocará. Mirad, ¿veis cómo está la uña? Pues así es como tengo la... Bueno, tengo las uñas bastante mal, se me han ido descascarando por abajo. Y bueno, me han dicho que no me ponga ninguna uña, pero es que así yo no puedo estar, porque es que me trabo y me hacen daño, me duele. Entonces me la voy a poner. Me la voy a dejar, a ver si me crece un poquito, en cuanto me crezca me la voy a dejar sin ponerme nada de nada. Echarme solamente lo que es un protector y ya está. Y voy a ver si me la preparo, porque es que mañana es viernes, mañana por la tarde tengo una cena y me la quiero hacer hoy, porque mañana no me va a dar tiempo. Porque yo mañana, el caso que también tengo que ir a comprar, tengo que ir a comprar. Pero bueno, voy a ver si me la puedo hacer antes de irme a comprar. Bueno, pues esto es todo. A ver...
Voy a dejar ya el vídeo por concluido, ya tiene 10 minutos. Más lo que voy a poner, ahora después de esto voy a poner un vídeo que hice a principio de verano. Sí, sería a primero de junio o por ahí, ¿no? Primero de junio por ahí. Y es de cuando fuimos a Guadalupe. Bueno, en Guadalupe un portalito de Belén que está todo el año, ¿no? Es una habitación grande, como mi sala esta, quizás sea un poquito más grande. Y tiene montado el Belén, muy bonito, por cierto. Yo ya había ido una vez y fui, creo que grabé algo, no me acuerdo si lo grabé. Pero he ido tres veces este golpe porque siempre hay cosas nuevas. Muy bien, muy bonito, precioso, la verdad es que el portal de Belén muy bonito. Entonces no lo quise poner en verano porque parecía que no pegaba. Y lo guardé para ahora, para esta fiesta. Y esa va a ser lo que vaya a ver ahora mismo. Así que yo ahora ya desde aquí ya me despido y os dejo con el portal de Belén de Guadalupe. Venga, ahora quiero dar un saludo a todas mis suscriptoras, a las nuevas, a los de siempre y a las que estaban en la sombra, que no sabía que estaban suscritas. Que hay muchas, me estoy enterando poco a poco que hay muchas amigas que me siguen, porque me dice sí, te veo, digo, pues no lo sabía. Sí, vamos, me ve, dice que me siguen, ¿eh? Me siguen siempre, no se pierde ni un vídeo, pues la verdad es que me da mucha alegría y nada, pues espero no aburrirla. Y nada más, Así que reitero mis besos y mis abrazos a todos ellos. Besos para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.